La tabla de posición final quedó así. Enana y Michi quedaron empatadas con 10 puntos. Tercer lugar, Chiquitín con 14 puntos. Y en los primeros lugares están la tía y China, 15 puntos cada una. Y nos vamos de una vez a un reto plus. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se los dije! ¡Que te estaba color de hormiga! ¡Miren! ¡Hay un reto! ¡Hay un reto! ¡Hay un reto plus! ¿Por qué? Porque tenemos empate entre la China y la tía. ¡Ay, ay, ay! Pero antes, digo, yo me tengo que despedir, claro. Pero me tengo que despedir a este selecto grupo de personas que están jugando el día de hoy. Empezando por Enana. Enana, ¿cómo la pasaste aquí en Te Reto a Ganar? La pasé muy divertido, me encantó el programa, ¿verdad? Que siempre me gusta verlo. Y me gustó divertirme. Exhorto a los demás también para que se inscriban, o ya sea por las redes sociales, ¿verdad? Para que sea emocionante y venga a disfrutar un día especial aquí con el grupo. ¡Ay, qué bueno! Gracias. ¿Y quieres mandarle saludos a alguien? Bueno, tengo dos saludos. Uno especial, ¿verdad? Para el grupo de Ají, de la mañana. ¡Ay, ay, ay! Ah, todo ese grupo lindo, ¿verdad? De Erika, de Alexis, todo eso. Me encanta ver ese programa, ¿verdad? Y saludos y bendiciones para ellos. Y exhorto también a los demás, ¿verdad? Mi familia, mis hijos, mi papá, mi mamá. Saludos para todos. ¡Saludos! Gracias. ¡Oye! Gracias, Nana, por estar con nosotros por acá. Y ahora nos despedimos de nuestra querida Michi. Michi, ¿cómo la pasaste aquí en el programa? Súper bien, súper bien. La pasé una tarde espectacular. Me sentí muy, muy feliz aquí. Invito a todas las personas que puedan participar, que vengan y que vean el programa. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y quiere mandarle saludos a alguien? A mi familia, a mis hijos. Ya. A tus hijos. Ok, gracias por estar con nosotros por acá. Oye, y nos encontramos ahora con el pelado Chiquitín, hombre, Chiquitín. ¿Cómo la pasaste aquí en el programa? Tú que eras la representación masculina, hombre. Cómo no, Dios me lo bendiga a todos. Excelente este día. Gracias a Dios que estaba en este lugar, que es un saludo para toda la gente que yo conozco, pues. Para todo Manuel Ruiz, para toda la linda, a todos los pastores que yo conozco, a la iglesia Monte Sinaí, a mi cédula que tengo en Santa Isabel también, en nombre de Jesús. Venga a participar también, hermano, traes un huevo de saludable, un huevo de excelente, venga a participar. En el nombre de Jesús, todo lo posible. En el nombre de Jesucristo viene pronto. ¡Amén! Oiga, mi hermano, oiga, y bueno, ya mandó los saludos y ya dijo todo lo demás. Muchas gracias, Chiquitín Gómez. Amén, a ti también, hermano. Oiga, ya nos quedamos con la tía y la China que van para el Reto Plus el día de hoy. Señoras y señores, momento del Reto Plus. Ha llegado el momento de ver manos de seda. Ya tenemos a nuestra competidora lista. Tía, ¿está lista? Lista. Y tenemos a China. China, ¿está lista? Súper lista. Este juego es a la vez. Es de la primera que toma la moneda que está en el fondo de la media, de las dos medias. Es la persona que gana. Y yo le digo en este momento, ¡te reto! ¡Adelante! Ahí la vemos. Le mete velocidad. Donde toque la media, donde toque la media con la otra mano, ¿está listo? Ah, de tocar la media con la otra mano, ¿están listos? No pueden tocarse las manos. Ahí está, muy parejo. Esto está impresionante. No puede tocarse las manos. Recuerde que no puede tocarse las manos, pierde automáticamente la que toque. Se está quedando, cuidado con la mano. Ahí me dice. Usted me dice. Usted me dice quién se descalifica. Ahí está, no se pueden agarrar las manos. Y ya la tiene. Ahí se enredan. La tía lo intenta. ¿Quién pide primero? ¿Quién sale primero? Ahí está. La que sale primero. La moneda que sale primero. Dios mío. Este está. Ahí se quedó la moneda. Ahí la tenemos. Tenemos las dos monedas en la mano. Ya tiene las dos monedas en la mano. Pero fue buena la pelea. China, China, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Sí, a toda mi familia, a mis hijos que están en la casa. Y feliz por este programa y la pasé súper chévere. Qué bueno, China. Ahí te cayó el cuara, ahí te cayó el cuara. Te cayó el cuara. Ay, China, gracias por participar con nosotros. Y tenemos a la tía, la tía, que es la persona que va al tornado del billete aquí en Te Reto a Ganar. Sí, nos encontramos con la tía, que es la persona que va al tornado del billete. ¡Ay, ay, ay!
¿Ya está lista? Lista. Y ahí está, Chopi Baby, ¿está lista? ¡Súper lista! ¡Qué bueno! Entonces vamos para el torneo del billete de inmediato. Y para muchas personas se están preguntando por qué la Chopi Baby no trae su uniforme. Lo que pasa es que ella está de civil, porque como ella es la empleada, la colabora Hermes, entonces ella le dieron permiso para estar de civil. Ella está de civil, así como si fueran los viernes de civil en la escuela. Así está la Chopi Baby. Con mi uniforme en civil, ¿verdad? No, para nada. Allá, ese es Netalí e Iván. Señores, cronómetro en cero, yo le digo, ¡te reto! ¡Ahí está! ¡Ahí vivo! Se forma y le dicen, ¡vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡Se alborota el público! Ahí está la tía, la vemos, buscando los billetes. Es el otro. Ahí está. Y mientras tanto, vamos a decirles el número telefónico para que usted se pueda comunicar con Te Reto a Ganar. 612-8699 es el número donde usted puede comunicarse con nosotros, ya sea por WhatsApp o llamándome y diciéndome, hola, Chopi Baby, quiero participar. 612-8699, exactamente, solamente para venir a participar, ¿eh? Aclaramos. Así es, o si no, usted puede comunicarse con arroba soy Nini Ríos y arroba Foncho Carracho. Ya le queda poco tiempo. A la tía que está peleando. Ahí la vemos, ya le voy a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! P-A-R-A-M-A. ¡Para Bato! ¡Uno está metido de robo aquí, oye! ¿Qué pasó? ¡Chopi Baby! ¡Estamos listos para ver cuánto sacó la tía! 5. 5. 10. 10. 15. 15. 20. 20. 25. 25. 30. 30. Y 35. Más $20 que se ganó en el último juego. Tiene $55. ¡Ya, ya! ¡55 balboas! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Vamos a pagar, Chopi Baby! A ver, venga, tía, salga. Ahí está, 20. ¡20! 25. ¡30! ¡35! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Señores, señores! Tía, ¿quieres mandar el saludo a alguien? Sí, cómo no, a la familia en Nuevo Tocumen, a Paso Blanco, a mis hijas que les voy a avisar para que me vean también. ¡Ay, ay, ay! Y a todo Panamá que ve. Te reto a Panamá. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, tía! Oye, de esta manera, todo el mundo contento, todo el mundo con dinero. ¡Nos vamos! ¡Será hasta mañana! ¡Contemos con más aquí en Terreno!